8 mitos sobre el fitness. Saludos, hoy vamos a compartir la información relacionada a mito que estamos seguros escuchas constantemente. Si corres, adelgazas. Si duele, es que vas bien. A primera hora y en ayuna, quemas más. Estas son solo algunas de nuestras creencias más arraigadas sobre la forma de entrenar, pero no siempre son fiables ni ciertas. Son muchos los mitos y creencias que hemos ido adquiriendo sobre el fitness y la repercusión que estos tienen realmente en nuestro cuerpo. Desde los mejores horarios para entrenar, comer o no comer antes o después de practicar deporte, qué alimentos son los mejores para quemar grasas, cuáles debemos evitar. Estos son solo algunos ejemplos de las cuestiones más frecuentes que nos hacemos. Aquí te vamos a compartir algunos de los falsos mitos más comunes sobre el fitness que deberías desechar hoy mismo. Número 1. El mejor momento para hacer ejercicios es a primera hora de la mañana. Es cierto que entrenar a primera hora tiene algunos beneficios. Es una inyección de energía que permite tener nuestra mente mucho más despejada para afrontar toda la jornada. Ayuda a eliminar más líquidos. Mejora nuestro humor para el resto del día gracias a la liberación de endorfinas desde primera hora de la mañana y además conseguiremos crear una rutina de entrenamiento sin imprevistos porque lo único que tienes que hacer es vencer la pereza de levantarte de la cama. Sin embargo, esto no es la panacea, ni es lo mejor para todo el mundo. Cada cuerpo es un mundo diferente y debes probar diferentes horarios para comprobar cuál es el ideal para ti. Número 2. Sigue hasta que duela. A veces te dicen, si duele es que lo estás haciendo bien. Y esto tiene un lado peligroso que es no hacer caso a las señales del cuerpo que pueden que estén avisando de una posible lesión. En principio no tiene que doler nada. Puede ser que tenga una lesión o estar ejecutando mala técnica que a la larga te traerá lesiones. Número 3. Para perder peso hay que sudar. Mover el cuerpo todos los días en la manera que uno quiera es recomendable, pero hacer ejercicios de resistencia toda la semana no es necesario. Igual que se crea un cuerpo fuerte con entrenamientos duros, también se necesita tiempo de recuperación para reparar y crecer. Cuando haces entrenamientos con pesas, rompes la fibra muscular y es durante el proceso de recuperación cuando estas fibras vuelven más fuertes y más grandes. Si constantemente se rompen las fibras musculares sin recuperación, también puedes terminar con una lesión por trabajar demasiado. La creencia, por tanto, de que los ejercicios cardiovasculares nos ayudan a quemar más grasa, no es cierto. Combinar con ejercicios de pesas sería mucho más eficaz. 4. Correr adelgaza. Esto es cierto cuando se trata de distancias largas en las que el cuerpo ya tira las reservas de grasa. De lo contrario, el azúcar es lo primero que se quema porque es la fuente de energía más rápida. Por esto, es mejor caminar rápido durante un tiempo prolongado para que se active el siguiente circuito quema grasa. Número 5. Hacer este ejercicio de abdominales te hará sacar un buen six-pack. No hay ciencia basada en la evidencia que demuestre que se puede reducir la grasa corporal en un área específica trabajando los grupos musculares correspondientes allí. Si realmente estás buscando unos abdominales marcados, es importante tener en cuenta lo que comes y otros hábitos como el sueño o el estrés. Ni siquiera es recomendable realizarlo todos los días porque el músculo no se desarrolla igual. Con una o dos veces a la semana es suficiente. 6. Tienes que dar un giro a tu estilo de vida para ver resultados reales. Nos bombardean con esta información y las promesas de por todas partes. Parece que es fácil conseguir estos resultados si le dedicamos a tiempo completo. Esto no es sostenible ya que al tratar de cambiar todo de una vez, al final te quemas y llega la frustración.
Lo mejor, según experto, es hacer pequeños cambios y de esta manera se obtiene un resultado más rápido. Esto crea un circuito de retroalimentación positiva que te motivará a seguir adelante. 7. Con los batidos de proteína te pones más fuerte. Estos batidos de proteínas y suplemento es una comida más. No da ni más ni menos músculos. No te dejes llevar por la foto del envase. 8. Si bebo mucha agua, retengo líquidos. Nada más lejos de la realidad. Cuanto más aguas bebamos, más nos ayudan a eliminar ese agua subcutánea sobrante, que es la que nos hincha el abdomen, la cara, etc. Muy bien, hasta aquí estos 8 mitos que debes desechar hoy mismo. No te olvides de visitar nuestra página web, en donde hemos preparado una serie de reportes muy importantes para tu salud. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te estamos dejando en la descripción. Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.